Buenas tardes, ya noches a todos. Maestro Jairo Parra, la gratitud es siempre. ¿Por dónde arrancar en este escenario siendo el último? Y yo le decía al colega Juan Bautista que somos los dos Juanes. Y recuerdo que a Juan el Bautista lo crucificaron a Juan también y a José lo abandonaron, que soy yo. ¿Por qué nos ha correspondido mirar la preocupación de un pensamiento liberal de un pensamiento social que nos ha propiciado el maestro Par? El interés público y la ley de garantías mobiliarias. Cuando hablaba el profesor Parada, yo miraba al auditorio y les decía: Están impávidos. No sé si fue que no entendieron o quedaron aterrorizados con lo que se les dijo. Y muy probablemente ese terror va a venir en aumento con las preocupaciones que yo habré de transmitirles. Lo primero es el interés público en la ley de garantías mobiliarias. Vamos a mirar algunos aspectos controversiales de dicho estatuto muy puntualmente porque la gente está pensando en quién se ganó el premio del semillero. Y eso es válido. Y tercero, unas pequeñas conclusiones. Sobre esa base vamos a lo siguiente. ¿Qué pretende la ley? La ley pretende eliminar la fragmentación o dispersión normativa. Vamos a mirar si eso se logró. ¿Qué pretende la ley? Eliminar la carencia de un sistema de acceso efectivo al crédito. Vamos a mirar si eso se va a lograr. ¿Qué pretende la ley? Superar las limitaciones en cuanto al objeto de la garantía. Y aquí les digo a los estudiantes, Hoy las garantías no son bienes, las garantías son valores. Lo que la gente busca es la fuente de pago, no el bien con el cual voy a realizar el pago. No sé si he sido claro. La gente lo que está buscando son los derechos económicos de los contratos. La gente no está buscando ni la hipoteca ni la prenda sobre el carro. Está buscando la fuente de pago y esta es una orientación anglosajona. ¿Qué busca la ley? Sistemas de registro poco eficientes y en eso hay que resaltar que ese propósito es loable. Para que haya un sistema de registro que permita con mi número de cédula, por transparencia, saber cuál es mi posición en el tráfico qué bienes tengo en garantía y si tengo capacidad de pago o no. Eso es bienvenido. Y finalmente a la ley le preocupa una ejecución onerosa y demorada. Bueno, pero miremos que ese logro de superar esa ejecución onerosa y demorada tiene límites. Ya el doctor Juan los presentaba y yo aquí espero ponerlos de presente en más detalle. Algunos aspectos controversiales de la ley de garantías mobiliarias. La ley prevé fundamentalmente dos mecanismos. Uno, el pago directo. ¿Qué significa el pago directo? Ayer lo decía Ramiro Bejarano, derogamos el pacto comisorio. ¿Qué significa derogar el pacto comisorio? Que de ahora en adelante, en un contrato, yo puedo decir cómo me va a pagar, en qué condiciones me va a pagar, y ojo, puedo diseñar el procedimiento de pago. Ojo con eso. Adicionalmente, hay un mecanismo de ejecución especial de garantía que opera a falta, vuelvo y repito, de que yo me invente o me diseñe mi procedimiento de cobro. Y adicionalmente se introducen unas modificaciones a la regulación que tienen los artículos 467 y 468 del Código General del Proceso frente a a los mecanismos de adjudicación o re realización especial de la garantía. O sea, tenemos en resumen la realización especial de la garantía del código general de proceso con unas modificaciones. tenemos mecanismo de pago directo y tenemos la ejecución especial de la garantía. cuál es el tema allí? El tema allí, simplemente lo planteo, es el parágrafo del artículo 61 y el parágrafo del artículo 66. El profesor Marco Antonio decía en su intervención de ayer que la filosofía es pague ahora y chille después. La filosofía de la ley es, primero, limitar las posibilidades de defensa del deudor a un elenco descrito, de tres o cuatro hipótesis. Si el deudor tuviera que discutir algún otro aspecto, ¿qué dice la ley? Señor, realizan la garantía en primer lugar, le rematan la garantía, le adjudican la garantía y después usted inicia un proceso declarativo donde va a demostrar por ejemplo, que la garantía fue indebidamente constituida. No sé si entendemos la envergadura que tiene esto. O sea, le decimos al deudor: defiéndete de tres formas. Estas son. Si tienes otra, no te preocupes. Paga primero y luego inicia un declarativo y espera a ver cómo te funciona el declarativo. Con el mecanismo de pago directo, mi gran preocupación es si la sociedad colombiana está lo suficientemente madura frente a un desequilibrio económico para permitir ese pacto. Porque el pacto no se da entre grandes empresas, el pacto se da entre el poderoso y el pequeño. Los acreedores financieros tienen una frase. Y yo los molesto cuando estamos negociando las insolvencias. Y yo les digo, lo que ustedes no lograron prestando, no lo logran cobrando. Porque cuando quieren prestar, el deudor está interesado en obtener el recurso. Y es así de claro. ¿Qué te dificultades tenemos nosotros aquí? Segunda regla, ¿cómo manejamos ese tema? el abuso del derecho. Y es que debemos recurrir a los principios para limitar el abuso en la constitución de la garantía. Debemos acudir a los principios para llegar allí y encontrar la defensa de ese derecho del deudor. Entonces, ojo, pago directo. Ojo, ejecución especial de garantía y ojo, trámite del Código General del Proceso con defensas restringidas y ejecuciones posteriores. Y en la ejecución especial de la garantía, quienes intervienen no son los jueces, intervienen las cámaras de comercio y los notarios. Cuando haya disputa, le reenvían el tema a los jueces o a la superintendencia de sociedades a quien se le dio competencia en ciertos casos. Y el notario simplemente, o la Cámara de Comercio, se limita a vender el bien objeto de la garantía. Mi preocupación allí, la caricatura. Oiga, oiga usted, le dice el deudor, me han mandado la carta de desahucio antes de concederme la hipoteca. Y la respuesta es enhorabuena. Eso significa que se la van a aprobar. No sé si entendemos la dinámica que eso significa. O sea, yo te doy el crédito, pero de antemano parte del supuesto de que el activo no es tuyo. El activo es mío. Una reflexión filosófica. Tres, celebro que hay estudiantes. La ley de garantías mobiliarias y su relación con el sistema jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema es uno solo. Debe ser coherente y pleno. Porque yo insisto, cada vez que uno estudia la ley de garantías mobiliarias, yo digo, cada vez la entiendo menos. Cada vez me surgen más preocupaciones. Cada vez hay más dificultades en su aplicación. ¿Y de dónde surge eso? Es que ese es un estatuto que no es afín a la tradición jurídica colombiana. Ese es un estatuto, lo decía el doctor Parada, elaborado a una recomendación de la CENUTMI, que tiene fuente anglosajona. El maestro Echandía decía: estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Póngale la cum. Estamos en Colombia y sobre esa base vemos nosotros que el sistema de garantías que está aquí no se ajusta y no se ajusta a la disciplina jurídica por varias razones. Una: la garantía siempre supone acuerdo de voluntades. Hoy hay garantía por mandato legal. Ejemplo, un acreedor en un embargo quirografario puede volver su bien una garantía mobiliaria, no sé si ha sido claro. Yo embargué un activo sin garantía, me voy al registro de Confecámaras, lo inscribo y automáticamente paso a ser un acreedor con privilegios y me pago encima de los alimentos y de los laborales. Yo no sé si eso es lo que quiere el sistema, pero eso es lo que permite la ley en ese escenario. Cuarto, protección al consumidor. ¿Dónde va a venir el, el pago directo? ¿De dónde va a venir la ejecución especial de la garantía? ¿De dónde va a venir el diseño del procedimiento? Todo eso viene de contratos de adhesión. En contratos donde no hay libertad de discusión, donde las partes son asimétricas, donde no están en la misma capacidad de negociar, de discutir. ¿Usted quiere? Firme aquí. Por eso yo insisto en la necesidad de acudir a los principios y tener por parte de los jueces un límite que se llama abuso del derecho. Por eso yo insisto en la necesidad de que en esos mecanismos que se pacten de ejecución especial de la garantía hay que respetar deberes mínimos como el debido proceso. Hay una regla que a mí me preocupa, las partes pueden pactar de antemano un avalúo o que un tercero rinda el avalúo y dice la ley, ese avalúo es obligatorio. No solamente es obligatorio, sino que el mensaje de la ley es no puede controvertirse. Entonces yo digo, bueno, y si el perito se equivoca y le pone un cero de más o le quita un cero al avalúo, entonces, o el acreedor, esto es por doble vía, o el acreedor o el deudor se entregan a ese dictamen que puede tener dificultades. Dejo la inquietud. El sistema de prelación de créditos y el régimen de insolvencia en los cinco minutos que me quedan. Aquí nosotros, hay que decirlo, esta es una orientación política. En muchos países, en el mundo entero, la, las garantías pueden ejecutarse por fuera. Pero eso tiene una vocación, tiene una explicación, tiene una justificación. ¿Qué hicimos nosotros con dos o tres articulitos de la ley de garantías? Descuadernamos el sistema de insolvencia en Colombia, hay que decirlo así de claro. Porque nosotros permitimos con esos dos o tres articulitos que el acreedor con garantía mobiliaria se pague por fuera. Doctor Marcel, usted que ha luchado toda la vida por los derechos de los trabajadores, esa norma lo único que deja salvo en la liquidación son los derechos de los pensionados. Entonces, es mucho más que un sistema de privilegio. Es un sistema de exclusión de patrimonio. Es decir, vamos a partir el patrimonio del deudor, porque cada vez que se constituya una garantía mobiliaria, ese activo sale del patrimonio del deudor frente a la ejecución y ese acreedor se paga de manera preferente. ¿Con qué dificultades? Con las garantías, con las obligaciones alimentarias. La Corte Constitucional en la sentencia de Jaime Araujo fue clara y precisa en el sentido de indicar que los derechos de los menores priman sobre los demás y por eso la prelación hoy es sobre las obligaciones alimentarias. Hoy eso no está y no está sobre la base de que se pagan las obligaciones con garantía primero, con concurso o sin concurso. Se pagan primero. Que las alimentarias se pagan primero que las laborales, se pagan primero que las fiscales y se pagan primero que la seguridad social. Mi gran preocupación es, si nosotros no protegemos a los infantes, no merecemos llamarnos sociedad. Los alimentos son sagrados. ¿Por qué son sagrados? Porque forma parte de la estructura de los que nos van a reemplazar. Yo digo coloquialmente, ni la leche NAN, ni la, ni la pañalera, ni la crema cero se reestructuran. Están por fuera y deben estar por fuera porque hay un valor fundante en el sistema que exige que esos créditos deban estar por fuera. Para concluir, lo siguiente. La regulación de la Ley de Garantías Mobiliarias puede comprometer principios y mandatos constitucionales, por lo que se requiere su corrección o matización por parte de los jueces. Esto concuerda con lo que expresaba la doctora Balanta frente al tema de infraaplicación de la Constitución. Aquí quienes nos van a controlar los abusos son los jueces. Porque un juez tiene la constitución y en la constitución dice, las personas de la tercera edad se pagan primero, se pagan primero, por encima de la ley de garantías mobiliarias. Un trabajador se paga primero por encima de la ley de garantías mobiliarias. Y un menor de edad se paga primero por la ley de garantías mobiliarias. ¿Por qué? Porque lo dice la constitución. Así vamos a estar nosotros con la aplicación de la ley de garantías mobiliarias. En un laberinto. En un laberinto. Es necesario tener en cuenta la problemática social, cultural y económica de la sociedad colombiana. Los derechos alimentarios, laborales, pensionales y fiscales deben protegerse para garantizar el bien común. No quiero mirar a nadie con esa fotografía. Y ahí está la familia y están los menores. A título de conclusión. Si bien compartimos todas las medidas que se implementen para honrar el débito y los derechos frente al incumplimiento del deudor y que se traduzcan, entre otros, en efectividad en la ejecución de garantía, Debemos advertir que varias de las regulaciones de la Ley de Garantías Mobiliarias comprometen principios y mandatos de la Constitución Política y requieren de corrección a fin de no desconocer derechos fundamentales o valores de un Estado social de derecho. Es válido que el legislador se preocupe por el crédito, pero es necesario que tenga en cuenta la problemática social cultural y económica que cobija a la sociedad colombiana, donde los derechos alimentarios, laborales y pensionales, así como fiscales, deben ser protegidos en aras a garantizar el bien común. Solo resta esperar qué rumbo van a tomar las medidas implementadas. En una sociedad que, en nuestra opinión, no está preparada para un régimen de tal talante y donde el papel del juez resulta imprescindible para corregir las inequidades que puedan presentarse de su aplicación. Muchas gracias a ustedes por su atención.